Saludos familia de Latinos en Pelota. Seguimos en nuestra cobertura especial en el Juego de las Futuras Estrellas y tenemos frente a nuestra cámara al dominicano Winston Santo. Winston, muchas gracias y bienvenido. De nada, un placer. Winston, ¿qué se siente estar aquí en un Juego de las Futuras Estrellas? Se siente súper bien estar aquí, en verdad, porque es como Grande Liga, en verdad, y estamos trabajando para llegar a Grande Liga, esa es la meta. ¿Qué tú estabas haciendo en el momento que te dicen, Winston, tú vas para el Juego de las Futuras Estrellas? Yo estaba chilling en mi dogado, sentado, jugando, y de repente me llaman para la oficina. Y cuando me dicen, Santo, congratulations, va para el Juego de Futuras Estrellas, yo me quedé como que en shock. Mi corazón se me puso rápido, la verdad. Dino la verdad aquí en la cámara, tú lloraste un poquito. Un poquito, un ¿verdad? Poquito, sí. Verdad, asustado también, claro, de la emoción. Sí. ¿Qué se siente, qué significado tiene para ti ser manillado, tener como coach y manager a grandes leyendas dominicanas como Adrián Beltré y Nelson Cruz? Se siente bien, ¿verdad? Porque ya uno puede hablar con ellos, tiene el privilegio de conocerlos también y que nos den consejos ellos como personas dentro y fuera del terreno para uno ser mejor. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tú dices, wow, voy a salir al terreno, un terreno de grandes ligas, voy a jugar? ¿Te motiva más a tú querer seguir poniendo los números que estás poniendo para estar un pasito más cerca de ya estar en grandes ligas? Me motiva en verdad, pero no hay que cambiar la mentalidad. Siempre. Solamente la mentalidad es igual, de seguir haciendo el mismo trabajo y no cambiar. Queremos conocer un poquito de Winston, pero fuera de la pelota. Por ejemplo, su comida favorita. Ay, no me diga. Yo preparo casi todos los platos dominicanos, me encanta. Pero el que más me gusta es el arroz con habichuela y pollo. Claro. Entonces tú me dices, ¿tú le metes el sazón? Sí, le meto. Pero duro, duro, para defender. No, soy duro en verdad. Claro, me defiendo. Sí. ¿Qué tipo de música escucha Winston? Dembow, bachata, salsa. De vez en cuando, sí. De todo. De todo, un poco, claro. Tú sabes que cuando yo jugaba a béisbol, yo tenía una superstición loca en mi cabeza, una guantilla. Que si mi mamá me la lavaba, yo sentía que no daba un hit. Esa guantilla tenía que estar. Tú llegaste a tener algo así, ya sea una media, un pantalón, lo que sea. Claro, uno siempre tiene esa, un guante, por ejemplo, de que no, piché bien con ese, voy a pichar otra vez. Entonces sí que cuando le va con más con ese guante a uno, no lo quiere ver más, ¿viste? No, no lo quiere ver más. ¿Jugador favorito o persona que te inspiró a jugar el béisbol? Pedro Martínez, el grande, en verdad, sí. ¿Cómo es la preparación de Winston antes de salir a esa lomita? A lomita. Una hora y media antes. Una hora y media antes. El juego, por ejemplo, comienza a las 7. A las 5 ya estoy preparándome. De aquí adentro del clubhouse. A las 6 salgo normal, me hago mi rutina otra vez allá afuera y estamos ready para el juego. Ya para terminar, mandame un saludo a la fanaticada dominicana, a los Rangers de Texas, a todo el que te apoya desde pequeño. Claro que vayan a verme hoy, ahorita a las 3 de la tarde, que vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos allá a romper. Ya ustedes vieron, mi gente, estuvo Winston Santo, brother. Felicidades y éxito. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, @latinosenpelotas.